tenido la oportunidad de ver la labor, el trabajo impagable que hacen en colaboración con la sociedad civil y también el apoyo que le hacemos desde las instituciones, desde la Diputación Provincial, desde la Junta de Castilla y León, desde otros ayuntamientos. Yo creo que es importantísima la labor que se hace para la integración social y laboral de las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, Asprosuf, como decía, sois un activo valiosísimo y trabajamos con vosotros codo con codo para mejorar la vida de las personas que son más vulnerables. Y por eso una sociedad solidaria, una sociedad entregada a la causa de las personas que más lo necesitan, como es la sociedad de Castilla y León, pues mi gobierno tiene que estar a su lado. Apostamos porque Castilla y León tenga un factor de moderación, de equilibrio, de presencia constante en la política española. Y ante estas elecciones hay dos opciones. Que se instalen las políticas de Sánchez, que se basan en el radicalismo y en el sectarismo, o que triunfe el proyecto de futuro que tiene el Partido Popular, que tiene mi gobierno. Esa es la clave. Lo vemos con la subida de la energía, la tarifa de la luz está desbocada. También la subida de los carburantes, que vemos cómo ataca el bolsillo de familias y ataca la competitividad de muchísimas empresas o de centros como el de estas características. Y vemos también un IPC absolutamente desbocado y eso es, desde luego, un sinónimo de ineficacia del gobierno de Sánchez. Defiendo a los agricultores y a los ganaderos. Estoy a su lado. Es un sector que ha hecho una profunda transformación en las últimas décadas y tenemos que seguir apostando por este sector que me parece especialmente relevante. Y también apostar por la industria agroalimentaria. Vamos a sacar la convocatoria más importante con 120 millones de euros. Si hablamos de los presupuestos generales del Estado, nos damos cuenta cómo se ha ignorado, cómo se ha despreciado a Zamora y a Castilla y León. Es que hasta los propios votantes del Partido Socialista dicen con claridad que Sánchez ha marginado a Zamora y a Castilla y León. Castilla y León somos la mejor comunidad autónoma en la gestión global de los grandes servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de atención a los mayores, de atención a las personas con discapacidad, de atención a los dependientes. Estamos volcados en apoyar a las familias, estamos volcados en luchar contra la despoblación, estamos volcados en hacer una política de apoyo a la natalidad, de mejorar las políticas de corresponsabilidad y de conciliación. Por eso queremos implantar la educación gratuita de 0 a 3 años, mejorar el bono Concilia para pagar los gastos de guardería de 750 euros y también queremos seguir implantando nuevas medidas como el cheque bebé, que entre 1.500 y 2.500 euros ayudarán a las madres, fundamentalmente a las familias en su conjunto. La próxima legislatura queremos apostar con ayudas a la vivienda, al alquiler, a la compra o a la rehabilitación de vivienda, que se emancipen 20.000 jóvenes en nuestra comunidad autónoma. Respecto a la sanidad, simplemente tres pinceladas. La primera, vamos a aprobar un plan de choque para la reducción de las listas de espera. Está trabajando ya el consejero de Sanidad porque no podremos esperar a que esté en marcha para que sea una realidad el gobierno de la próxima legislatura. En segundo lugar, decir que prometí que mientras yo fuera presidente no se cerrarían los consultorios en el medio rural
y he cumplido. Y en tercer lugar, queremos apostar por una ley que blinde los servicios públicos y en especial la sanidad en el medio rural, que no sea una promesa, sino que sea un compromiso de obligado cumplimiento. Tenemos la teleasistencia avanzada que permite que las personas mayores puedan vivir donde quieran. Permite que las personas mayores puedan vivir en el modelo residencial de plazas públicas, bien en centros públicos de la Junta de Castilla y León o de las diputaciones provinciales, bien en centros privados, pero también con financiación pública. Aquí en Benavente vamos a apostar por la culminación de la reforma de la residencia de personas mayores de los Valles de Benavente, con una inversión de 3 millones de euros, nada más y nada menos, que va a ser un emblema de modernidad para Zamora y para Castilla y León. Me comprometo a remitir a las Cortes de Castilla y León en este mismo año la Ley de Apoyos al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad. Consideramos que es una ley para tranquilidad de las familias, para que las familias sepan que cuando ellas no estén, esta persona estará plenamente atendida. Y por supuesto, voy a cumplir con los compromisos con la ciudad de Benavente. La reforma de la residencia de los Valles ya anunciada, también las obras de accesibilidad del IES Los Sauces, las obras de la tercera fase del proyecto de regeneración urbana que está modernizando los barrios de esta ciudad, el desarrollo del plan industrial de Benavente, que considero que es también clave para el desarrollo económico de Benavente y de toda la zona, porque va a generar actividad económica y empleo, incluido el polígono de Puerta del Noroeste. Tengo que decir que, ante los comentarios y especulaciones que han salido sobre este asunto, los procedimientos administrativos están en marcha, la convocatoria electoral no afecta al plan industrial de Benavente. Estamos comprometidos con el plan industrial de Benavente. No va a ser un problema económico el de la apuesta por este plan y la apuesta por Benavente. Quiero aprovechar también esta ocasión para pedir un esfuerzo de concentración del voto en el Partido Popular y, sobre todo, evitar la plaga del sanchismo en Castilla y León. Queremos aportar estabilidad a nuestra nación, queremos aportar estabilidad a España. Por eso pido el voto de las personas de Benavente y de su comarca. Pido el voto de las personas de la provincia de Zamora. Quiero una movilización sin precedentes, que haya un mandato claro que salga de las urnas. Castilla y León es la fuerza que nos mueve. Castilla y León somos la fuerza que mueve a España.